Bueno, pues seguimos nuestro segundo magazine y en esta ocasión contamos con la presencia del director de televisión, Álvaro Orca, algo que no es muy, muy usual, pero hoy contamos con su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa y que esperamos que a los espectadores pues sea un espacio donde tú tengas la oportunidad pues de contar la actualidad de Villa del Río y a través de la televisión local pues gracias por invitarme para contar algunas cosas de la televisión local que muchas veces pues la gente hay algunos vacíos, ¿no? Que no se conoce y bueno pues bueno comentarlos ahora, ¿no? Y también quizá que tú los conozcas, ¿no? Bueno, yo en primer lugar también agradecer la oportunidad que me brinda la televisión local. Como has dicho, intento que este espacio sea mío, que guste a la gente y sobre todo pues intentar contar toda la actualidad de Villa del Río y los alrededores. Bueno, pues Álvaro, vamos a hablar de la televisión en sí, como tú has dicho, de las dudas que pueda tener la gente, vamos a hablar de los canales. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que lo mejor es decir que es la televisión local, porque a veces hay mucha gente que pregunta o nos relaciona mucho con el ayuntamiento, ¿no? Y hay que decir y dejar claro que la televisión local es una televisión privada que está acogida por el ayuntamiento porque está dentro de un edificio público, pero es una entidad privada, valga la redundancia, acogida y apoyada por la administración. Pero en sí es una entidad independiente y que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Eso quizás es una de las primeras cosas que deberíamos decir. Y que es un proyecto al que siempre tenemos que agradecer a los espectadores, que son los que realmente subvencionan este proyecto de televisión local. Un proyecto que es de multicanal, no solamente tenemos el canal local, que hay, bueno, ya tenemos dos canales locales, como tú anteriormente has comentado algunas veces, sino que hay también otros canales. Que realmente son los que más cuestan, ¿no? Son los que realmente se llevan casi el 80% del presupuesto de la televisión, son lo que se paga por ver los otros canales. Y luego el canal local de la televisión local, yo llevo ya casi, ahora va a ser creo, dos años, quizás ya que llevamos en activo, en este verano dos años en activo, aunque ya anteriormente hice algunas colaboraciones con la televisión local. En que llevamos pues este proyecto adelante de un poco dinamizar a través de la pequeña pantalla e invitar a los usuarios de la televisión a que se abonen y a que se asomen por esta ventana que es la televisión y nosotros, en mi caso, ahora digo nosotros porque la televisión somos muchos, ¿no? Son muchos pueblos los que tienen televisión local y todos ellos forman lo que es el grupo de comunicación Alto Guadalquivir. Aquí en televisión local estoy casi siempre solo, con algunas colaboraciones, como por ejemplo la tuya, pero con la intención de eso, de asomarnos a todos los eventos que se producen en Villa del Río y llevárselo en primer lugar a las personas que no pueden asistir a esos eventos y en segundo lugar para que también sea un escaparate. Pues para, y la voz de muchos colectivos y de muchas personas que pues quieren dar a conocer las cosas que hacen. Entonces, por nosotros, encantados de darle al botón de grabar y poner la cámara para que la gente haga y diga lo que quiera, ¿no? Yo supongo que la gente estará enormemente agradecida por la gran labor que hace, como tú has dicho, pues yendo a todos los espectáculos, a todos los eventos para acercarle a ellos la televisión, ¿no? Todos los acontecimientos. Hombre, ellos saben y me lo agradecen cuando me ven por la calle, pues hay mucha gente que me anima, ¿no? Y a seguir adelante. Cometemos muchos fallos porque una televisión, la gente rápidamente nos quiere ver calidad. Los usuarios son muy exigentes a la hora de valorar las cosas que aparecen en pantalla, pero también tienen que ser conscientes de que hay muchas limitaciones tecnológicas y humanas, ¿no? Que la televisión se lleva por una sola persona y que hay que montar, editar, grabar y que el día solo tiene 24 horas y a veces casi las empleamos las 24. Y bueno, es un trabajo muy satisfactorio que compensa un poco el duro esfuerzo que lleva a tener una televisión local con los contenidos que queremos darle. Ahora tenemos algunas novedades que ya muchos están comprobando, ¿no? Como es la inclusión de muchos reportajes a nivel provincial y es gracias a un acuerdo que hay con televisiones de toda la provincia, como es Córdoba en Red,
que nos permite, pues, por primera vez en Villa del Río, ¿no?, que llevamos muchos años con carencias de la información provincial de Córdoba, porque la señal de Canal Sur no llega con fuerza a Villa del Río, y entonces pues siempre hemos estado más informados de las noticias que ocurren en Jaén que lo que ocurre en Córdoba. Ahora, gracias a la televisión local, pues les ofrecemos las noticias de la provincia, las noticias de lo que ocurre en la capital cordobesa y diferentes proyectos y programas que nos envían desde la televisión provincial, que los compartimos pues con los usuarios de aquí del canal local. Porque ya no es solo información de la provincia de Córdoba, sino de todo la mayoría de los pueblos de la provincia. En principio queremos abarcar lo que nos interesa, lo que creo que puede interesarle a los espectadores, es la información de la capital. Y luego aquellos eventos pues relevantes de la provincia, pues siempre pues nos gusta compartirlos, ¿no? Y especial luego también, muy especialmente, lo que es la comarca, ¿no? Tenemos varios proyectos aparte de la televisión, como es la Agenda Única, un proyecto web y que se inició también con una serie de programas a nivel comarcal, como que es de informar de los eventos que suceden aquí en la comarca. Entonces, principalmente esos son los objetivos, ¿no? Mostrarle aquellos acontecimientos importantes de la provincia. Hemos hecho el Camino del Rocío con la televisión de Córdoba, hemos vivido la Feria de Córdoba, como han podido comprobar los espectadores, y otros distintos programas que nos llegan de la provincia y que tienen rango provincial, como el programa de Cofrade, que se realiza a nivel provincial, donde a veces también nombran a Villa del Río. Es un programa pues que nos llega desde Córdoba y que también en la televisión local se emite. Y luego, pero como ya te he dicho, ¿no?, muy importante para mí, pienso, y también para los espectadores, lo que es la información comarcal, ¿no? Enterarnos de lo que sucede a pocos kilómetros de nosotros, que a veces son eventos muy importantes y que pues merecen la pena disfrutar de ellos o verlos o informarles para que la gente asista. Igual que nosotros informamos de los eventos que ocurren aquí en Villa del Río en las distintas televisiones de aquí de la comarca. Bueno, y sabemos que no tenemos nada más el Canal 1 y el Canal 2, que está dedicado a la información local y comarcal, sino que incluyen muchos canales más. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de ellos? Pues sí, yo creo que a veces habría que hablar, incluso a lo mejor en tu magazine, un espacio donde de vez en cuando poder recomendar cosas de los otros canales. Porque es verdad que la televisión local, la publicidad que tiene principalmente el boca a boca, y la gente se apunta a la televisión local por el canal local, pero luego descubren que hay otros canales, ¿no? De hecho, en otros pueblos que no funciona el canal local, también modestamente como funciona aquí, pues la premisa para la venta de la televisión son los otros canales. Aquí en Villa del Río no es así el caso, sino aquí se vende la televisión por el canal local, ¿no? Afortunadamente, y bueno, para orgullo nuestro, ¿no? Pero hay otros canales que son, ya como he dicho antes, que son los que se llevan casi el 80% del presupuesto de la televisión local, se emplea en pagar esos otros canales pues de gran calidad y que ofrecen una televisión pues muy actual y muy, muy nueva, ¿no? Estamos viendo la competencia del TDT, ¿no? El TDT está compitiendo con nosotros en calidad de imagen, en alta definición, que muy pronto la televisión local pues va a apostar por la emisión en digital y la emisión en alta definición, muy pronto, esperamos que llegue pronto, así como la ampliación del cableado, ¿no?, para que lleguemos a más hogares, pero que disfruten, y les invitamos a que disfruten de esos canales, como son Canal Odisea, Canal Historia, Canal Hollywood, Canal X-Tren, Canal Somos de películas, canales de mexicanos que ofrecen pues todo el mundo taurino, la temporada taurina que se celebra en México. Y bueno, pues unos canales con una gran calidad en contenido y que compiten muy, muy, muy bien con los canales que está ofreciendo el servicio de la televisión digital, que salvando algunos canales estatales, pues bueno, pues hay mucha variedad y, para mi manera de entender, poca calidad. Entonces la televisión local ofrece esa opción de multicanal con unos canales en exclusiva muy importantes y que hay mucha gente que ya los conoce y que bueno, pues que hablaremos de ellos, porque la programación quizás es más difícil de conseguir, no hay que acceder a internet para conocer la programación de esos canales. A veces en el canal local incluimos
pues pequeños spots, promociones de esos canales para que sepan de la programación que se está dando en esos canales. Pero bueno, pues a lo mejor con el magazine pues podemos recomendar, hacer algunas recomendaciones de esa programación que hay en otros canales tan importantes como el canal local. Bueno, desde aquí pues intentaremos incluir en este magazine intentaremos todos los canales, porque sabemos que hay pues desde películas, como tú has dicho, de toros hasta música, cocina, para los más pequeños. Hay mucha variedad y que la gente pues a lo mejor no le ha dado toda la utilidad que tienen, así que desde aquí pues intentaremos abarcar todos los canales. Son casi 36 canales aproximadamente los que hay. Lo que pasa es que muchos de esos canales son los habituales del TDT, ¿no? Los principales, la primera, la segunda, Antena 3, Telecinco, los habituales del TDT, los estatales más importantes. Pero luego hay muchos muy importantes, como has comentado, el canal Cocina, que fue muy demandado y que ha vuelto otra vez a la televisión local. Canal Cocina, 24 horas con espacio de cocina, que hay mucha gente, hombres y mujeres, que les gusta ese canal, porque es un canal muy ameno. No solamente se habla de cocina, sino de la cocina de países. Es también un canal muy cultural, donde se conoce la cultura de otros países a través de la gastronomía. El canal de casa, que está, pues también los que les gusta un poco el tema de la decoración, de la actividad diaria, de que tiene llevar un hogar, no solamente en temas de hogar o decoración y comercial, sino también en cosas de familia, pues de belleza. El día a día que se plantea dentro de un hogar, ¿no? No solamente enfocado a lo comercial, sino también a un poco a la problemática diaria que se puede presentar en nuestras casas. Un canal también muy, muy interesante. Y luego los canales de película, el X3, el canal Somos, el canal Hollywood, con una cartelera de cine clásico y de películas que han marcado la historia, ¿no? Que no es un... Y bueno, la gente le gusta mucho el canal Hollywood porque tiene una programación de películas que si no la has visto, quédate porque te va a gustar esa película, porque tienen una selección para las películas que se proyectan muy, muy buena, ¿no? Que no ponen una película una porquería, sino que son películas bastante, todas muy buenas. Bueno, pues también sé que está el canal Historia, que para los que no lo sepan ha sido elegido durante 3 años mejor canal temático por la Academia de la Ciencia y el Arte de la Televisión. Pues es un canal 100% de historia, pues para recordar todo lo que se ha vivido, ¿no? Hoy, por ejemplo, aquí en este magazine, pues hablando de educación, pues se ha hablado de que los niños aprovechen para leer, para... Pues mira, a veces nos quejamos de que en televisión pues hay mucha basura, ¿no? Que incluso para los jóvenes o para los pequeños pues no hay mucha programación, no es una televisión muy adecuada. Pues mira, por ejemplo, este canal, el canal Historia, es un canal estupendo para que en este verano la gente, los adolescentes y los jóvenes, disfruten de ese canal, porque se aprende muchísimo. No es competir con un libro, porque no vamos a menospreciar los buenos consejos que se han dado aquí hoy sobre la lectura, pero a veces el ver un documental sobre historia te enseña más rápido que estar durante muchas horas estudiando un manual, ¿no? O te asimilas lo que luego a través de la lectura va a reafirmar, ¿no? Pues lo he visto en un documental y ahora entiendo mejor lo que he leído, ¿no? A veces puede ser un complemento. Entonces este canal es muy didáctico para los jóvenes y para mayores que les gusta pues curiosidades de la historia, y es un canal estupendo para aprender y conocer cosas. También tenemos uno de música, se llama Sol Música. Hay variedad de videoclips, de conciertos, también invitan a los artistas donde cuentan pues sus anécdotas, su historia. El canal Sol también regresó a la televisión local recientemente, hace unos cuantos meses. Es un canal pues pensado para jóvenes especialmente, pero bueno, también un espacio, un canal pues para disfrutar de la actualidad musical, para tenerlo como sintonía en casa si estamos haciendo cosas, o a lo mejor la radio no tenemos esa pues cotidianidad de encender la radio, pues, y nos gusta mucho usar la televisión, pues bueno, pues en la televisión también hay canales de música para disfrutar de ella. No, pues como ven, hay variedad de programas, de canales en la televisión. Hay también de moda, belleza, decoración, cocina, todo y cada uno de ellos especializados y también pues emitidos por especialistas, ¿no?
Claro, son en canales de televisión que se han especializado porque el futuro de la televisión o va a quedar y en canales temáticos, canales estatales, con variados, porque pueden ser o bien patrocinados por la publicidad, pero van a rivalizar mucho con el canal temático. Yo apuesto mucho por el canal temático porque es lo que los espectadores más demandan, ¿no? Y ahora con el tema de internet mucho más, ¿no? Hay muchos espectadores que ya se están desconectando de la televisión y se están pasando al mundo de internet. Internet es una televisión a la carta. Y por cierto, aquí en la televisión local también gozamos de televisión a la carta. Lo usan todavía un poco, pero que sepan los espectadores que en cualquier momento, cualquier reportaje de la televisión local que haya emitido, casi todo, pues lo pueden solicitar a la hora y el día que ellos quieran. La experiencia nos ha hecho y las nuevas aportaciones tecnológicas nos han hecho pues que podamos tener ciertos aparatos que nos ayuden a programar la televisión y ofrecerles pues cuando ellos quieran y a la hora que ellos quieran pues un reportaje, porque a veces es difícil hacer una programación local, no sabes en qué momento, ya con el tiempo más o menos va acertando, saben ya los espectadores que las noticias aproximadamente son entre las 2 y las 3 de la tarde, hay noticias, y que entre las 8 y las 9 también son las noticias provinciales, pero fuera parte de pequeños espacios que ya están con una hora fijada, es difícil crear una programación, porque tampoco no tenemos toda la tecnología que se necesita para ello. Y entonces pues tienen ese servicio de televisión la carta, de que si no quieren estar pendientes de la televisión durante las 24 horas para ver cuándo dan tal reportaje que están esperando ver, pues solamente con llamarnos por teléfono, oye, quiero tal día y a tal hora que me ponga esto. ¿Puede ser? Pues sí, pues nada, pues. Y nosotros encantados, yo encantado de programar la televisión para que le ofrezca ese espacio. O sea, es un servicio que no ofrecen todas las televisiones, claro, hay que recalcarlo, ¿no? Es que la televisión local, y estábamos hablando de eso, ¿no? De que la competitividad ahora empieza con internet, la televisión va a empezar a competir con internet. Internet lo que, si otras cosas ofrece, es la televisión a la carta, ¿no? El que tú quieres ver noticias, pues entra en internet y ver el canal de un canal visual de televisión que da noticias. ¿Quieres ver cine? Pues te vas a internet y no descargas, sino ya hay canales especializados para que tú pagas por un euro, pues puedes ver una buena película, incluso películas de estreno por un euro, dos euros se pueden ver por internet. Entonces, es nuestro gran competidor a nivel comercial, ¿no? El tema de la televisión por cable. Pero el TDT, pues en sí, no es nuestro gran competidor, hay que decirlo, ¿no? Porque una vez que rebasemos la barrera que tenemos ahora de la emisión que no es digital, no es emisión, no es en HD, una vez que tengamos, pues no vamos a tener rivales. De hecho, hay que decirlo, ¿no? Por si algunas personas no saben, que la única televisión por antena y toda esa historia es aquí en España. En Europa no existe la televisión por antena, ni el TDT. En Europa, en Estados Unidos, la televisión que existe, ya estamos aquí con las moscas de la tele, es la televisión por cable. Es el servicio que mejor funciona en otros países, la televisión por cable. En Europa solamente se salva España, y a veces algunos extranjeros cuando no nos conocen, y dicen, pero todavía estáis con antenas, que eso hace ya 60 años que, bueno, 60 años que he exagerado, ¿no? Pero quizás 30, 40 años que desaparecieron las antenas. El primer servicio de televisión que apareció, los multicanales, tan famosos en Estados Unidos, que hay 40, 50 canales, es gracias a la televisión por cable, no a la televisión por antena. Entonces, digamos que aquí en España todavía estamos queriendo mantener el servicio de televisión por antena, pero que sepan que el futuro será la televisión por internet y la televisión por cable. Y hablando de internet, muy pronto también en la televisión local, pues ya se está estudiando para ofrecer internet a los usuarios. Saben que comentar a los usuarios que a través de nuestro cable pues se puede llevar hasta las casas de los usuarios no solo televisión, sino también teléfono e internet. El pack completo. Esperemos que a ver si antes de final de año pues tenemos mejores noticias y bueno, y esperamos que con el nuevo año, en el 2014, pues ya podamos ofrecer internet a muy buena calidad y en un bajo coste. Bueno, sobre todo recordar pues aquellos espectadores que no llegan la televisión a sus casas, a aquellos barrios, que también se está trabajando en eso, ¿no? En ampliar la cobertura de la televisión.
Sí, no es fácil porque es una gran inversión lo que tiene que hacer el grupo de comunicación y bueno, tienen que entender que las inversiones en la actualidad son muy difíciles porque no hay, digamos que la banca ha cerrado el grifo y entonces las empresas pues están muy limitadas y esta es una empresa, aunque de muchos pueblos, el grupo de comunicación pues tiene muchas limitaciones a la hora de invertir y ampliar el cableado aquí en Vía del Río. No está abandonado. Somos los primeros que más ganas tenemos de ampliar ese cableado y bueno, pues esperemos que muy pronto llegue a cada vez a más casas. Bueno, pues como podrán probar los espectadores, aquí en la televisión hay mucha variedad de programas de la actualidad, pero ¿y si le comentamos los proyectos que tiene en mente la televisión? Pues sí, siempre hay proyectos, porque aunque uno está solo, pues siempre viene alguien como por ejemplo tú, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Y aquí hay espacio, la televisión local siempre ha dado, siempre ha habido, no sé si los espectadores recordarán muchas veces ese anuncio que hemos puesto de si quieres aprender el mundo de la televisión, conocerlo de cerca, pues acércate a la televisión. Y bueno, no han sido muchas las personas que se han interesado. No sé si ahora, por ejemplo, en el verano, que hay mucha gente joven que pues está libre o que quiere emprender una nueva afición, pues pueden acercarse a la televisión y conocer el mundo de la televisión, colaborar y aprender, que nunca está de más, ¿no? Y desde luego que van a aprender cómo funciona la televisión, cómo se hace un reportaje, cómo se. Y bueno, pues puede ser curioso. Hay mucha gente que está estudiando audiovisuales o periodismo y les puede interesar. Siempre es bueno pues colaborar o practicar para tu conocimiento, Claro, ¿no? y eso pues, va a enriquecer a la televisión de tu pueblo porque siempre se necesita una mano, porque cuando está uno solo pues está muy limitado. Pero si siempre hay colaboradores que quieran o hacer un programa de televisión o bueno, yo quiero presentar un programa de música, pues bueno, ahí tiene la televisión para, pues, para, bueno, para matar ese gusanillo de que siempre el mundo de la televisión también es un poco el mundo del espectáculo. Y en Vía del Río que hay tantos artistas, pues, ¿por qué no hay mucha gente que viene de la música, se ha pasado a la televisión o viceversa, ¿no? O del mundo del teatro se ha pasado a la televisión o de la televisión al teatro o al cine, ¿no? La televisión y un poco la arte escénica, la arte artística, pues están un poco relacionadas, ¿no? Tú que has terminado periodismo, supongo que ahora te estás dando cuenta de que no solamente hay que saber de la profesión, sino también un poquito ser actriz y comportarse porque te están viendo, están observando la gente, ¿no? Y todo eso tiene un lenguaje que hay que saber llevarlo adelante, ¿no? Y Y bueno, que ¿cuáles sobre son todo tus que se aprendes? aprende en la calle. Se aprende en el día a día y aquí siempre pues tiene la gente que esté interesada en hacer televisión las puertas abiertas. Y claro, hay proyectos. Tu llegada a la televisión, esperemos que sea larga, que aquí puedas tener un espacio donde desarrollarte como profesional. Para eso se requiere, y desde aquí hago una llamada de atención a los comercios, a las entidades privadas, de que saben que la televisión nunca ha pedido publicidad, porque la televisión, como la pagan los usuarios, pues no necesita de la publicidad para mantenerse, para seguir o para realizar sus producciones que habitualmente se han hecho. Pero bueno, la llegada de una profesional como tú o de otros profesionales que pueden llegar en el futuro, pues eso sí que requiere pues de una inversión extra que la televisión pues va a recurrir a las entidades privadas, a los comercios, para que bueno, aprovechen ahora el buen tirón que tiene la televisión. El buen tirón que tiene.